No sé, Sofía, vos, explicarle, porque nosotros le explicamos a ella y él de otra página, explicarle breve, digamos, lo que está pasando. Bueno, solamente es que estamos haciendo la petición de la carnetización para los artistas del Centro Histórico, que es un proceso que ya existía y que incluso algunos tenemos nuestro carnet. Sencillamente quisiéramos que se nos renovara y que se quite un poco el hostigamiento del CAM hacia nosotros, porque todos los días es que nos vienen a estar pidiendo el permiso y las personas que no hemos estado en la disposición con un último formulario que se nos brindó, por ejemplo, nos decían en ese formulario que si nosotros hacíamos una denuncia pública a través de redes sociales, se nos podría vetar del espacio. Y considero que pues todos tenemos derecho a expresar en las cosas que no estamos de acuerdo. Entonces, como habitantes del Centro Histórico, como artistas, lo único es eso, que queremos la garantía del carnet, nada más. Eso para que no nos estén hostigando en nuestro trabajo, si al final somos no sé, como algo que llama la atención de las personas, somos un atractivo cultural, artístico. Entonces no le veo ningún problema en que se nos renovara el carnet, eso es todo. Y pues es de esa forma dignificar nuestro trabajo, porque al final, cada vez que acá en el Centro Histórico cambia algo en la municipalidad, nosotros como artistas no tenemos ninguna garantía. Entonces considero que el espacio público es para que lo habitemos, para que podamos de esta forma también compartirle a la gente arte desde lo que nosotros hacemos. Así que esa es la petición sencilla, que se nos renueve el carnet, que se deje de hostigar con el permiso y que también se nos renueve las condiciones que se hicieron en las últimas reuniones, por ejemplo, que no entendemos por qué se sigue molestando con que sea un permiso cada dos meses. Si teniendo el carnet sería muy fácil ya tener, por ejemplo, un orden, por decirlo así, de las personas que estamos acá. Al final ellos saben quiénes somos, y si más personas, artistas, se fuesen sumando a esto, de nuestra parte, o sea, compete a nosotros informarles. No habría ningún problema con eso. El detalle es ese, que queremos que ya cese el hostigamiento del CAM hacia nosotros los artistas, simplemente. Y el carnet, que creemos que es algo súper fácil y que ya en algún momento se nos había dado. Solo sería de renovarlo o de crear tal vez un nuevo carnet, pero eso, creemos que es una petición bastante sencilla. Y nos corre. ¿No les han dado requisitos para renovarlo? ¿Solo les dijeron que ya no? No, lo que sucede es que se ha dado un formulario para un permiso que se quiere que se esté renovando cada dos meses. Y nosotros como artistas, para reivindicar el proceso que ya habíamos hecho de hace años, quisiéramos que se renovara el carnet. Esa es la situación. Y no queremos. Porque el permiso es como un poco tedioso también, esa cuestión que le menciono de los dos meses. Y si el carnet ya estaba, ¿por qué no utilizarlo? O sea, es también como reivindicar desde lo que nosotros hacemos, que no se nos vea como, ay, bueno, cada dos meses tienen que estar viniendo acá a sacar ese permiso y tal, sino que creemos que es muy fácil. Ya con el carnet, eso es una garantía o un aval para nosotros. E igual la gente nos ve acá, la gente sabe lo que hacemos, la gente apoya nuestro trabajo. Entonces, sencillamente, quizá es eso también, de reivindicarnos nosotros con ese carnet. Lo que sucede es que con este formulario que le comento, nosotros lo leímos, los que estamos acá, lo leímos. Y hay disposiciones que, por ejemplo, no nos parecen, como lo que decía hace un momento, de que si uno de nosotros hacía una denuncia pública a través de sus redes sociales, eso cuenta como estar faltando a la normativa de ese formulario. Entonces se nos podría vetar del espacio y ya no se nos daría un permiso. Entonces nosotros no hemos firmado ese formulario para los permisos. Entiendo que sí tiene que haber un orden también en el espacio público, pero nosotros somos artistas, no hacemos ningún tipo de acciones o de disturbios que vayan a contaminar el espacio, sino todo lo contrario. Entonces, en vista de que no hemos firmado ese formulario, hemos hecho algunas peticiones que no se han respondido y que igual, o sea, yo sé que están abiertos al diálogo, pero no se nos ha dado una respuesta concreta. En este caso, la sencilla
y fácil petición que es lo de renovar el carnet para todos los artistas. Esa es nuestra única petición, porque no hemos firmado ese formulario, por lo que le comento que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, porque al final no fue un acuerdo, sino una imposición. Y creemos también que se puede llegar a acuerdos si somos habitantes del espacio. O sea que lo ideal sería un carnet indefinido. Pues estaría bien. Nosotros como en forma de diálogo dijimos que estaría bien la renovación para cada año, porque si ellos también desean tener como cierto orden, por decirlo, o sea, nosotros también siendo lógicos de poder llevar un acuerdo entre lo que nosotros estamos pidiendo y lo que ellos quieren también, o sea, ese es el acuerdo para nosotros, pero si fuese un carnet así, pues estaría excelente también. ¿Y no les estará afectando los foráneos, los que vienen de repente y se ponen ahí a hacer otro tipo de actividad? Pues es que para nosotros como artistas el espacio nunca va a estar cerrado para otras personas, todo lo contrario, cuando nosotros salimos también nos reciben bien en otros países, acá en Centroamérica. Entonces considero que eso también nos compete a nosotros como artistas, como recibir a las otras personas que vienen de fuera, y para nada no nos afecta que vengan otras personas, porque cada quien se desarrolla en su disciplina. Por ejemplo, nosotros como estatuistas, o que vinieran unos malabaristas a hacer una plaza, por ejemplo, o sea, no afecta en nada el trabajo del uno al otro, sino que para mí es una cuestión tal vez de complementarnos, que los espacios están, por ejemplo, acá se le conoce como el corredor de las estatuas, las plazas creo que han servido muchas ocasiones para que los payasos, los clowns, hagan sus shows de malabares, o bueno, en sí, ¿verdad?, lo que hace un payaso. Entonces, no, o sea, para mí, creo que para todos nosotros no afecta que vengan otras personas de fuera. Sencillamente, no sé, son las disposiciones que acá se están dando y que no estamos totalmente de acuerdo, porque considero que sí tenemos el derecho a expresar cuando no estamos de acuerdo en algo, y eso no quiere decir que no querramos tener un orden tampoco. O sea, simplemente tenemos el derecho de expresar que algo no está bien para nosotros. Entonces creo que estaría muy bien que pues se nos respondiera esa petición del carnet, que como le comento no lo veo nada difícil, pues si ya se sabe quiénes somos los que estamos acá, y eso creo que es una forma de reivindicarnos también a nosotros como artistas, de que se nos tome más en serio, vaya, porque somos trabajadores de arte y cultura. Entonces eso, la petición del carnet para todas y todos los habitantes del centro histórico, y para las personas que quieran sumarse también a venir, porque saben que es difícil esa cuestión de los permisos acá en el centro, pues igual, o sea, que se sumen, que vengan, que hagamos esa petición juntos, van a conocer por el carnet.